Y a propósito del cuidado por el coronavirus, solo una junta receptora del voto se instalará en cada una de las aulas de las instituciones educativas, que serán recintos electorales para los comicios, con el fin de mantener el distanciamiento social. Según Julio Candel, presidente de la Junta del Guayas, los electores deberán hacer fila en los exteriores y en los salones habrá kits de limpieza. Nada de esto podrá suceder al menos el 7 de febrero de 2021. Los electores deberán hacer fila y mantener la distancia. Nadie podrá votar sin mascarilla. En la entrada de los recintos no se tomará temperatura y no se utilizará el gel. Entre otras cosas, entendemos para permitir que haya un flujo rápido. Tampoco se aplicará un límite en el aforo, como sucede en establecimientos comerciales. Solo habrá una junta por cada aula. Bajar mascarilla, mostrar la identificación. Luego de eso se le entregará la respectiva documentación. Irás hacia los biombos. Los biombos en este caso ya no van a ser del material de cartón. Luego depositarán en la respectiva urna su voto. Seguirán al retiro de la papeleta de votación. En 2019 hubo 465 recintos electorales. Para el próximo 2021, 69 más. Que los miembros de juntas receptoras del voto se cambiarán las mascarillas durante el transcurso del día en dos ocasiones. En las aulas habrán dispositivos de limpieza a fin de evitar aglomeraciones en los exteriores de los planteles. Coordinan acciones con el COE cantonal. ¿Cómo van a estar distribuidos la cuantificación de electores por cada uno de los distritos, por cada una de las localidades? Pero estamos en el tema y pronto estaremos haciendo una práctica. Informó Jorge.